con 55 artículos para efectos de tratar de una manera legal, justa, equitativa e incluyente a cada uno de los connacionales migrantes que están en Baja California. En esta ley se privilegia desde luego los derechos fundamentales de las personas, pero también se establecen una serie de obligaciones por parte del gobierno estatal y particularmente también por parte del DIF para tratar al migrante, y en el DIF, tratándose de ellos, al migrante niño o niña. También en esta ley se establece lo que ya de facto será una serie de apoyos que dan las distintas secretarías del gobierno del estado y los gobiernos municipales. Solo se establece y se vertebra las funciones de cada uno de los órdenes de gobierno y obviamente su capacidad de respuesta ante el cúmulo de demandas que tenemos, desde gente que va y solicita apoyo para ingresar o para regresarse a su lugar de origen, hasta apoyos para sobrevivir, alimentarse y poder salir adelante día a día. En esta ley quiero también referir, porque honor a quien honor merece, primero al gobernador Francisco Quico Vega, por la voluntad política, porque yo siempre he sostenido que para que tengas una buena política pública de largo alcance o de largo aliento, tienes que tener tres elementos fundamentalmente. El primero es tener la voluntad política del gobernante. El segundo es tener una coordinación interinstitucional adecuada y eficaz. Y el tercero es generar espacios de participación ciudadana. En el caso del migrante, por primera vez en Baja California, se está tratando de consolidar una política pública de largo alcance. Y este instrumento, lo que compete al propio legislativo, es hacer la ley, que no es otra cosa más que también un instrumento de política pública que viene a coadyuvar y a consolidar el esfuerzo que hace nuestro gobernador Francisco Quico Vega. Y hablando de honores también, y en esta historia legislativa, debo de recalcar que esta iniciativa también es un esfuerzo, no solamente de este Congreso o de esta legislatura, de un servidor o de este grupo parlamentario. Es un esfuerzo de historia, de entrega y de lucha de otros compañeros, no solamente de Acción Nacional, sino de otros partidos políticos que han presentado iniciativas igualmente enfocadas al trato del migrante. Así fueron el diputado Max García, el diputado Francisco Sánchez Corona, de los principales iniciadores en la legislatura pasada, probablemente habrá algún otro. Pero sí, honor a quien honor merece, porque sabemos que el trato y la tutela de los derechos fundamentales del migrante es un tema baja californiano, porque Baja California justamente se merece y es gracias a la migración mexicana. Muchas gracias, es cuanto. La evaluación per se, la evaluación a cualquier órgano de gobierno, la evaluación que hace cualquier sistema, ya sea empresa privada o empresa pública, lo que persigue es ir perfeccionando el trabajo que estás desempeñando. Sin lugar a dudas que ya en una cultura de evaluación, que es lo que no existe en Baja California, sí, en una cultura de evaluación legislativa, seguramente podemos ir perfeccionando nuestra presentación de iniciativas, cuáles son las iniciativas que verdaderamente vale la pena impulsarlas, ¿no? Y cuáles también son las iniciativas que la sociedad está esperando que presentemos como representantes populares. Por otra parte, la iniciativa de protección al migrante, ¿cuáles son los alcances finalmente? Lo que estamos buscando es que exista un Consejo Ciudadano Observatorio Legislativo. ¿Qué es lo que se pretende? Hay otras entidades federativas, el propio Distrito Federal, la Asamblea, tiene lo que le denominan un Congreso Abierto. Y eso es lo que estamos buscando aquí en Baja California, un Congreso Abierto, un Congreso Transparente, que sea un grupo de ciudadanos que pueden ser representantes de organizaciones de la sociedad civil, la parte académica, la parte empresarial, que ellos puedan con un sistema de evaluación. El sistema de evaluación tendría dos grandes componentes. Uno
que es la parte cuantitativa, esto es cuántas iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, dictámenes se están haciendo, y otra de carácter cualitativa, esto es qué impacto están teniendo las propias reformas que hace un Congreso estatal. Entonces, lo que nosotros pretendemos, y esto lo vamos a establecer ya propiamente en la ley orgánica, es que se cree una comisión ciudadana para que ésta a su vez sí haga la propuesta de cuál sería el consejo, ¿sí? Observatorio Ciudadano Parlamentario. O sea, que no seamos los diputados los que directamente entrevistemos, supervisemos y revisemos quién va a ser el consejo, sino que sea a través de una comisión que también sea ciudadana. Un tanto cuanto parecido a lo que está pasando con el Instituto Nacional de Elecciones a nivel nacional, que es una comisión la que está recibiendo los documentos, las currículas. Sí, entonces vamos a convocar nosotros a la sociedad a participar, a ser parte integrante de este Consejo Observatorio Parlamentario, pero quien va a revisar los documentos y quien va a hacer las entrevistas va a ser otra comisión ciudadana que seguramente en su momento nos vamos a poner de acuerdo. Diputado, ¿cuál considera usted que son las principales fallas del Poder Legislativo en una reflexión autocrítica que pueden hacer? Total y absolutamente. Yo creo que el principal error que ha cometido el Poder Legislativo en México es justamente no generar espacios de participación ciudadana para ir evaluando día a día su trabajo. Y creo que eso lo que ha hecho y lo que ha permitido es que finalmente el Poder Legislativo, los diputados, los integrantes de este tipo de congresos sean de las personas más descalificadas según estudios de opinión pública que se hacen a nivel nacional. Yo creo que Baja California puede seguir siendo un referente importante en materia de transparencia en términos del Poder Legislativo. Diputado, ¿pero eso es a raíz de, valga la palabra, que algunos diputados hacen la finta que trabajan? Mira, yo creo que es que justamente el sistema de evaluación, ¿no?, te va a permitir quiénes estamos trabajando y quiénes no estamos trabajando. Yo creo que todos están trabajando. Había que ver el nivel de intensidad. También el sistema de evaluación parlamentaria tiene como propósito también revisar el asunto de la gestión social. Esto es, más allá de la función legislativa, también en la parte de la gestión social de la representación popular, qué asuntos estamos tratando en nuestros propios módulos, qué temas están viendo de interés en cada uno de los distritos, ¿sí?, y cuánto gasto se está generando en las oficinas de los módulos de gestión. También esto va a permitir que el día de mañana, a través de los medios de comunicación, los propios medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, tenga claridad de cuánto se va en el gasto social, cuánto se les está ayudando y a qué organizaciones de la sociedad civil o a personas en los propios distritos. Pero totalmente ciudadano, no va a depender del Congreso. La idea es que este Consejo Observatorio Parlamentario Ciudadano sea honorífico en principio, ¿no?, solamente la obligación del Congreso de darles la información, ¿sí?, y que tengan toda la autoridad política y la autoridad social, ¿sí?, para efectos de que con facultades que les otorguemos puedan ellos hacer una evaluación no solamente de la parte legislativa, sino también de la parte de la representación social. Diputado, el objetivo de esto es cambiar...